experimentalismo y la vanguardia en los Estados Unidos. En un país en que la invención es más decisiva que la tradición y en que el desarrollo tecnológico es tan avanzado, era natural que surgiera una tendencia experimentalista relacionada con toda clase de máquinas, artefactos técnicos y manipulaciones de instrumentos tradicionales. Paralelamente a otros movimientos integradores de una tradición de la música culta en los Estados Unidos, cercanos a tendencias europeas y a cierto americanismo, como Aaron Copland, Leonard Bernstein, Samuel Barber, Virgil Thompson, Roy Harris y Roger Sessions, surgió una vertiente más ligada a Charles Ives y su tendencia experimental, Henry Cowell, John Cage, Lou Harrison, Harry Parch y Conlon and Carroll. Cowell, autor de una biografía de Ives y del libro Nuevas Fuentes Musicales de 1919, fue el teórico y el pionero de este movimiento renovador. En los años 20 viajó a Europa, conoció a Schoenberg, a Berg y a Bartók, y dio a conocer sus primeras piezas con tone clusters, es decir, racimos de notas tocadas simultáneamente con puños, codos y antebrazos. En colaboración con Theremin, inventó en 1931 el Rhythmicon, instrumento que podía reproducir exactamente las complicaciones rítmicas de su música, y compuso piezas con el principio de indeterminación, es decir, con pasajes en que el intérprete puede improvisar. Además, Cowell introdujo en su obra elementos armónicos y rítmicos de las músicas hindú, persa y japonesa. Otros compositores norteamericanos se interesaron por músicas orientales y exóticas. Colin McPhee por la de Bali, Conlon and Carroll por las de India y África, y John Cage por las de Japón, Bali e India. Nancarro, nacionalizado mexicano, compuso una vasta serie de estudios para pianola mecánica, adaptada por él mismo para ejecutar sin necesidad de intérprete sus piezas, asombrosas no solo por sus velocidades sobrehumanas, sino por sus innovaciones polirrítmicas, polimétricas y contrapuntísticas. John Cage es una de las principales figuras de la vanguardia. Discípulo de Schoenberg, Cowell y Varese, pronto se desplazó de la atonalidad de la música aleatoria, es decir, aquella en que el azar, la indeterminación y la acción de intérpretes y público juegan un papel fundamental. Un neodadaísmo irreverente, próximo a Satie, el budismo zen y la búsqueda de timbres, ritmos y estados de ánimo meditativos, más cercanos a la filosofía oriental. Experimentando con tornamesas de velocidad variable, juguetes musicales, combinaciones extrañas de instrumentos de percusión y pianos preparados. Es decir, pianos en cuyas cuerdas se introducen objetos diversos para alterar su sonoridad. Cage compone una música altamente sugestiva. Algunas de sus obras más importantes son Sonatas e Interludios para piano preparado, Construction e Imaginary Landscapes para percusiones y 4 minutos 33 segundos, composición silenciosa.
Luis Ignacio Helguera, la música contemporánea. Capítulo: el experimentalismo y la vanguardia en los Estados Unidos.